Apocalipsis, hermanos, Apocalipsis 1, vamos en versículo 12. Jackson, give that the moment. Apocalipsis 1, versículo 12. Vamos a leer versículo 12, versículo 20. Amén. Apocalipsis 1, versículo 12. Vamos a leer aquí. Dice la Biblia, hermanos, y volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi siete candeleros de oro, y en medio de los siete candeleros, uno semejante al Hijo de Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por los pechos con un cinto de oro, y su cabeza y sus caballos eran blancos, como la lana blanca, tan blancos como la nieve, y sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al latón finísimo, ardientes como un horno, y su voz como ruido de muchas aguas. Y tenía en su mano derecha siete estrellas, de su boca salía una espada aguda de dos filos, y su rostro era resplandeciente como el sol en su fuerza. Y cuando yo le vi, caí como muerta a sus pies, y le puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el postrero, y el que vivo y ha sido muerto, y aquí yo soy el vivo para siempre, jamás. Amén. Y tengo las llaves del infierno y de la muerte. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. Y el misterio de los siete estrellas que has visto en mi diestra, y los siete candeleros de oro, las siete estrellas, son los ángeles de las siete iglesias, y los siete candeleros que viste son las siete iglesias. Amén, hermanos. Entonces, hermanos, aquí continuamos en el libro de Apocalipsis, aquí. Y aquí leímos, hermanos, continuamos leyendo sobre la visión que Juan tuvo por medio de Jesucristo. Hermanos, entendemos cuando Juan estaba aquí en la isla de Patmos, él estaba ya exiliado, estaba ya solo, estaba ya sin distracción, estaba ya solamente él y Dios. Amén. Y por esto, como aprendimos hace como unas semanas, aprendemos que a veces Dios quiere nosotros en lugares así, lugares que son lugares bien silenciosos, lugares de exiliación, más que todo para Él puede mostrar su mismo a nosotros. Amén. A veces pasa, nosotros como pastores, predicadores, es a veces queremos ir a nuestro cuarto de estudio, nuestra closet de oración, y quedar allá, no hablar con nadie más, y quedar hablando con Dios, para Él puede mostrarnos cosas y dirección en nuestra vida. Amén. Amén. Un pastor verdadero van a hacer esto por la dirección de su iglesia. Amén. No es uno para tomar decisiones en cualquier rato y decir, bueno, vamos a hacer eso. Todo tiene que ser dirigido en oración. Por esto, Juan estaba aquí, ¿cierto? Como dice en versículo 10, que Juan estaba en el Espíritu, en el día del Señor. Significa, hermanos, que Juan no era un hombre carnal, era un hombre lleno del Espíritu Santo. Amén. Y cuando leemos, hermanos, encontramos que Juan tuvo una gran visión por nosotros un día tener para aplicar a nuestras vidas. Amén. Amén. Hermanos, rápidamente entendemos Apocalipsis 1, versículo 19. Encontramos, podemos decir, en la estructura por este libro. Dice el versículo 19, dice, escribe las cosas que has visto. Jesús dijo a Juan, mira Juan, yo quiero que leas o que escribas las cosas que tú has visto. Las cosas que tú has visto, tú ya has visto en la vida, pero también dijo las que son. Los que están ahorita en ese momento, ¿cómo están en ese momento, en esa visión? Yo quiero que escribir una carta que pueda dar una dirección
por las iglesias y por los hermanos. En el final del versículo 19 encontramos que ella dijo, y los que han de ser después de estas. Es cierto, es diciendo que Juan va a decir todo de la gran tribulación que es para pasar después el arrebatamiento de la iglesia. Hermanos, yo estoy contento, estoy alegre que yo no voy a conocer ni un nombre del anticristo. Amén. Y yo, por mí, la gente hoy en día está tratando de buscar, haciendo unas investigaciones, quién es el anticristo, quién es él y cómo es él. Y eso es bueno saber un poco, pero la verdad, hermano, yo no voy a poner toda mi fuerza de saber quién es, porque por mí no importa. A ver, porque yo no voy a ser aquí cuando él va a venir. Yo no voy a ser aquí. Yo me voy en el arrebatamiento de la iglesia cuando Jesús va a salir de las nubes y llamarnos para ir al cielo. Entonces, por eso, Juan, en versículo, en capítulo 4, encontramos un frase que luego vamos a ver. Pero Juan, Jesús dijo a Juan, sube acá, y después esto. No más menciona de la iglesia hasta versículo o capítulo 19. Eso es mostrándonos que no vamos a ser presentes en ninguna parte de la tribulación. Amén. Gracias a Dios por esto. Entonces, por esto entendemos, hermanos, que antes Jesús dar las cartas a Juan, Jesús dijo, esperas. Yo sé que a veces nosotros ya queremos ver lo bueno, amén. A veces no quiere, yo sé si algunos de ustedes cuando tienen algo planeado en su año, si es una vacación o para ir a un lugar un día o por eso es, siempre estamos a tener esa fecha con un círculo de esa fecha y decir, oh, que no puedo esperar ese día. Vamos a pasar un buen tiempo allá en Monterrico, en Antigua, vamos a hacer algo. Y ponemos emoción y a veces prefiéramos ir ya ese día y olvidar los otros días, ¿verdad? Pero tenemos que pasar los otros días hasta que llegamos el día que estamos esperando. Amén. Hermanos, aquí está lo mismo con Juan. Es cierto, Juan quiere ver cielo. Es cierto, Juan ya quiere ver la gloria de Dios. Y Juan, es cierto, él quiere ver de las cartas de la iglesia, él quiere ver qué van a pasar en eso. Pero antes de eso, Jesús dijo, pero espera, Juan, quiero mostrarte a mí mismo, por un ratito. Y por eso encontramos en versículo 12, hermanos, versículo 12, cuando Juan escuchó el voz, dice en versículo 12, y vuélveme para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto. Y yo vi siete candeleros de oro. Hermanos, aquí encontramos la intención dada a esta voz. Hermanos, voy a decirte algo que ya aprendimos y vamos a aprender poco a poco. Jesús hoy en día no van a llamar su nombre un día en la mañana. ¡Hey! ¡Véngase para aquí! Él no va a hablar así, o ¿cómo es la palabra? Audible. Él va a hablar con usted por medio de la palabra de Dios. Amén. Porque lo que es perfecto ya vengo, que es lo que es perfecto, la palabra de Dios, y por esto no hay nueva revelación. Amén. Esos apóstoles y tienen conferencias de apóstolo eso, ya pasaron la semana pasada. Yo vi una señor que es un apóstolo, está dando nuevas revelaciones, hay una grey, está diciendo, mira, tengo nuevas revelaciones y todo eso. Voy a decirte algo, hermano, eso es mentira. Amén. Porque la Biblia en su mismo dice que hay nada nuevo bajo el sol. Lo que está en la Biblia está las últimas cosas que tienen que pasar. Amén. No vamos a encontrar a Jesús volando en una nube y diciendo a nosotros nuevas revelaciones. Amén. No vamos a encontrar una tabla de oro o una voz como once de Joseph Smith de los mormones. Amén. Eso no va a pasar ni puede pasar porque lo que es perfecto, la palabra de Dios, ya está con nosotros. Amén. Entonces, aquí, Juan, estamos en diferente dispensación. Eso es antes de salir a estar completo. Entonces, en ese momento, sí, Juan, Jesús habló personalmente como Juan. Y era como en forma de un ángel.
Y él dijo, hey. Y cuando él escucha el voz, Juan puso su atención en esa persona, en esa Jesús. Hermano, será bueno esa mañana si pone su atención en lo que Jesús está tratando de decirte en su vida. Amén. Ay, pastor, no entiendo por qué está pasando eso. Mira, estamos en pruebas, estamos en tentaciones, estamos en un gran tormenta. Mi casa es como un tornado, todo estaba de un desastre en la casa. Y la verdad, pastor, yo no sé qué está pasando, pero voy a decirte algo. Jesús sabe por qué está pasando. Amén. Tú no sabes, tú no entiendes, pero Jesús sí entiende. Amén. Entonces, tiempo poner la atención. Amén. Porque en todas las cosas Jesús puede mostrarte algo en las tentaciones, en los problemas, pero también en los buenos días también. Amén. Jesús siempre es listo para mostrarte algo. Entonces en esta mañana es tiempo de poner la atención. Entonces en esta visión leímos, hermanos, y encontramos, como yo quiero poner el título esta mañana, el Hijo Glorificado. Amén. El Hijo Glorificado. En versículos 13, versículo 18, Juan estaba en la isla, hermanos. Estaba en una situación difícil. Estaba en un lugar de exiliación. Y estaba allá, no puede llamar ni un señor mío, no puede buscar en Facebook, no puede buscar en Instagram. No estaba en esos días, ¿verdad? Entonces, no podrían hacer nada. Entonces, yo no creo, es una cosa que tengo en mi mente, que tengo muchas cosas, no es que no tienen que salir, ¿verdad? Pero tengo algo en mi mente de pensar, hermanos, si mañana se cayó toda la tecnología del mundo, si los teléfonos no sirven, los carros, porque hoy en día todos los carros son eléctricos o no eléctricos, pero son mucho eléctrica, ¿eh? Si caen algo mañana, si todos los carros ponen en el lado, y regresamos hace como 50, 70 años. Saber cuántas personas podrían vivir en ese tiempo. Nosotros vamos a hacer mi teléfono. No puedo ver quién está comiendo mi primo por cena. ¿Verdad? Ay, ¿qué yo voy a hacer sin Facebook? ¿Cómo yo voy a hacer sin Instagram? ¿Qué yo voy a hacer sin TikTok o cualquiera de esas redes sociales? No sé qué voy a hacer sin eso. Pero ya tiene su Biblia. Amén. Amén. Yo creo, si tú no crees eso, está bien, podemos quedar en un desacuerdo, ¿sí, hermano? Yo creo será bueno. Si mañana toda la tecnología se cae, un desastre, una gran bomba, ¡pum! Y se cayó toda la tecnología del mundo. Yo creo que será bueno. Amén. Especialmente por los cristianos. Para nosotros regresamos a leer la Biblia, amén. Si regresamos a orar, si regresamos a poner nuestra atención en Dios, amén. Será algo muy necesario, creo yo. Yo recuerdo, ustedes recuerdan el 11 de septiembre de 2001. Cuando los aviones allá chocaron los toros gemelos, se llamaban allá aquí. Yo recuerdo, hermanos. Todos los Estados Unidos se fue en silencio. Todo. Yo tenía 11 años. Wow, soy todo, ¿verdad? Yo tenía 11 años. Y yo recuerdo ir a la escuela, yo, puro pecador. Y esta mañana estábamos sentados en clase, el maestro entró a la clase y puso la tele y estábamos todos mirando la noticia de los torres, estaba en fuego y todos están que... ¿Qué está pasando? Oh, qué raro, a ver. ¿Qué está pasando esto? En ese momento yo no era incrédulo, no, yo no era cristiano, yo no era nada de Cristo, nada de Dios. Yo era puro rebelde contra todo. Pero lo que yo recuerdo es todas las personas y nos tenemos que orar. Es tiempo de orar. Es tiempo de unirse y orar y pedir a Dios por ese tiempo. Y yo recuerdo todos, y en las escuelas públicas, personas cayendo en sus rodillas y orando, pidiendo a Dios por su ayuda. Ahora estamos en 2020. ¿Dónde está Dios? 2022. Ah, estoy hablando de centuries, okay. Estamos en 2022.
¿Dónde está Dios hoy en día? Puedes ir allá a las escuelas, no encontrar nada de la Biblia ni nada de Dios. Podrías ir, hermanos, la verdad hoy en día, Jesucristo es un, está aquí en este lado, pero todo el más está aquí arriba. El mundo, las cosas en el mundo. Hoy en día se llama, no sé cómo decir, self-love, pero algo amor, no sé si es así, o un amor por su propio. Eso es algo muy común hoy en día. No amar a Dios, amar su propia vida, su propio cuerpo. Solo tiene una oportunidad de vivir y vivir con todo lo que puedes. Y eso es la tema hoy en día. No es nada de Dios. Hoy en día estamos glorificando pecado y estamos diciendo, si eres cristiano, eres de Cristo, eres el amigo de este mundo. Y la verdad, en parte, eso es cierto. Amén. Porque somos enemigos al Señor. Somos amigos con Cristo. Y Cristo dijo, si eres amigo con este mundo, no puedes ser amigo con Él. Entonces por esto encontramos, hermanos, hoy en día en las iglesias, en las escuelas, en el gobierno, casi en todos los lados. Cristo es aquí y lo demás es aquí. Ah, pero tuvimos la Semana Santa. Cristo estaba allá. Y viene el lunes, ya se fue Jesús. ¿Y es cierto? ¿Ah? Una semana de Jesús, 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 Jesús. Y después de eso, cerveza y gallo. Ah, yo sé, sí. Es cierto. ¿Y ahora? ¿Qué hacemos? En las iglesias, es... necesitas ayuda con sus pruebas, necesitas ayuda con sus tentaciones, necesitas ayuda, ponen una sonrisa, todo está bien. Hoy en día es el tema de mensajes. Amor y amor y amor. Pero hermanos, aquí cuando leímos esta parte aquí, encontramos aquí en versículo 13, mire que dice, y en medio de los siete candeleros, uno semejante al Hijo del Hombre. ¿Qué dice? Y en medio. En medio de todo está Cristo. En medio de todo está Cristo. Hermanos, aquí encontramos el lugar de nuestro Señor Jesucristo. El lugar tiene que ser en medio de su vida. Amén. Entonces, por esto, el lugar del Señor Jesús siempre debe estar en medio de la iglesia, en medio de su vida, en medio de su escuela. Escúchame bien, niños, en medio de sus estudios, en medio de todo, tienen que poner Jesucristo. Amén. Y hoy en día es otras cosas, fiestas, cumpleaños, cosas de este mundo. Ay, Jesús no está en medio. La verdad, en muchos lugares Jesús está escondido. Amén. Pero aquí encontramos Jesús en medio. Hermanos, ninguna compañía de creyentes merece ser llamada una compañía cristiana que no lo vea este lugar, el medio por Jesucristo. Hermanos, el tema de esa iglesia no es el club bíblico. El tema de esa iglesia no es las clases de inglés. No tenemos por ahorita, pero pronto. El tema de esa iglesia no es, la verdad, no es ganar almas. El tema de esa iglesia no es tener buena predicación. El tema de esa iglesia es Cristo. Amén. Es Cristo. Y si ponemos Cristo en medio, la predicación será buena. Amén. Y si ponemos Cristo en medio, las clases de inglés será bueno. Si ponemos Cristo en medio, el club bíblico será muy bueno. Pero todo eso tiene que poner Cristo en medio. Amén. Muchos ministerios hoy en día dicen, estamos haciendo esto, estamos haciendo esto, pero ¿dónde está Cristo en todo? Cristo tiene su lugar. Amén. Y es en medio de todo. Hermanos, dice, como dice la Biblia de Mateo, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio, amén, en medio de ellos.
¿Recuerdas cuando colgó de esa cruz entre los dos ladrones? Salvó uno de ellos que sobrevivió hacia él en fe. Pero Jesús en las cruces, hermano, él estaba en medio. La cruz, el tema no era sobre el malhechor o malhechor. El tema de las cruces era en Cristo. Por esto él estaba en el medio. También, cuando se levantó de entre los muertos y sus discípulos se reunieron en la habitación superior, vino Jesús, se puso de pie en medio de ellos. Apocalipsis 5, encontramos Juan, miró y vio el cordero en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos. Cristo siempre está en medio de todo. Amén. Este es el lugar que pertenece al Señor Jesús, el lugar central, el lugar premiante. Dios debe tener a Jesús en medio. Amén. Por esto, no, hermanos, aquí predicamos Cristo. Amén. Porque dice la Biblia, si levantara a Cristo, él, no sé cómo es la versión aquí, pero cuando dice la Biblia que levantara a Cristo, le traen todos los hombres a él. Amén. Y por esto, glorificamos a Cristo. No glorificamos al Espíritu Santo. Glorificamos a Jesucristo. Amén. Por eso, hermanos, entendemos aquí en estos versículos el lugar del Hijo glorificado. Pero no solamente eso, veremos su criatura. Dice aquí, uno semejante al Hijo de Hombre. Hermanos, el título Hijo de Hombre le pertenece tanto en su humillación como en su exaltación. Él era el Hijo del Hombre en la tierra. Él es el Hijo del Hombre en gloria. Y cuando regrese a la tierra y reciba el reino, será como el Hijo del Hombre. Amén. Amén. El juicio será ejecutado por él. Y cuando Jesús estuvo en la tierra, fue como el Hijo del Hombre, un profeta. Ahora, como el Hijo del Hombre en gloria, él es un sacerdote. Y cuando venga de nuevo, será como el Hijo del Hombre, reinará como rey. Amén. Amén. Su criatura. Pero también encontramos aquí en ese versículo su vestimiento. Versículo 13, hablan de su vestimiento, cuando dice su vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñado por los pechos con un cinto de oro. Hermanos, esa es la vestimenta de un juez. El libro de Apocalipsis es un libro de juicio. El juicio incluso se encuentra en el mensaje de las iglesias. Hermanos, Jesús ahorita en ese momento era vino como un Dios de amor. En esa carta vino como un Dios o Jesús listo para dar juicio. Amén. Hermanos, hoy en día es el tema, Jesucristo es amor. Y es cierto, a ver, es su vida, Juan 3:16, en toda la vida, Romanos 5:8, todo habla de su amor, pero también hay mucho de su juicio. Si ustedes piensan que Jesús está feliz con en la forma de que el mundo está viviendo hoy en día, eres equivocado, amén. Jesús, no, ahorita hermano, Jesús es listo para venir aquí, no al mundo, pero a las iglesias y dar juicio. Dice, la juicio tiene que comenzar en la casa de Dios, en 2 Pedro. Por eso a veces tenemos personas afuera de la iglesia tomando cerveza, personas tomando drogas, hombres, mujeres en fornicación. Y es triste porque a veces los cristianos en la iglesia piensan que pecadores. ¿Y quién eres? ¿Ah? Eres perfecto, ¿verdad? No tienes ni un problema en su vida. Eres bien perfecto, santo y todo. El problema es que tú sabes lo que es malo, ellos no. Tú sabes es malo, pero tú estás haciendo. Eso es un problema. Ellos que están tomando sus cervezas, los que están tomando sus drogas, los que están en fornicación, adulterio,
ellos están en pecado y ellos no entienden qué está haciendo a Dios. Pero tú entiendes que está haciendo lo mismo casi, ¿verdad? No está tomando, pero está chismeando. La iglesia más grande es orgullo. Hay unos que tienen mucho orgullo y son cristianos. Voy a decirte algo, nunca vas a ver a Jesucristo que está lleno de orgullo. Amén. Aquí encontramos a Jesús. Yo creo como Jesús vino en este momento, vino con una, ¿cómo se llaman esas cosas que usan los huesos aquí? Mateo, que va a venir pronto y decir que es nuestra multa, ¿verdad? Entonces, hermanos, encontramos aquí su vestimenta. Él viene como un juez, él viene como un juicio. Pero también en el siglo 14 a 15, hermanos, encontramos algo grande de Jesucristo. Mire que dice: y su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana blanca, tan blancos como la nieve, y sus ojos como llama de fuego. Hermanos, aquí encontramos la edad de Cristo. La cabeza simboliza la edad. Cristo, el juez, es eterno. Aquí Él está hablando como pelo blanco, está hablando como pelo de que ya está grande. Amén. Eso no es de Jesucristo que murió en la cruz. Eso es de Jesucristo que estaba en cielo, que estaba del lado de su Padre. Pero ahora Él ya vino a Juan y Él vino ya anciano. Porque Él es el rey. Él es el Señor de señores, Él es el rey de reyes. Pero Él también, hermanos, tenemos que entender, como hermano predicó esta mañana, Él es eterno. Por eso encontramos a Jesús en esta forma. Dice la Biblia en Daniel 7:9, Él es el anciano de días. Pero no solamente su edad, pero su ira. Mira el versículo 14, hermanos. El fin dice, y sus ojos como llama de fuego. Ustedes entienden que eso no es una what's their appearance? Una forma de amor. Cuando habla aquí, esa es una forma de ira. Está enojado. A mí se alguien cuando está enojado pone los ojos bien enojados, ¿verdad? Aquí es Jesús. Enojado, molestado. Él estaba, Jesús estaba, hermanos, aquí está. Él no estaba enojado como Juan, estaba enojado por lo que va a decir a las iglesias. Jesús no estaba enojado con el mundo. Jesús no estaba enojado en ese momento. Él no estaba enojado con nada más. Él estaba enojado porque en un ratito, en unos versículos, en capítulo 2, Él va a comenzar dando las cartas por las iglesias. Wow, no, Jesús está lleno de ira. Y por eso, hermanos, encontramos sus ojos así. Encontramos su ira. Encontramos, hermanos, su anatema. Aquí hablan de sus pies, y sus pies eran como dice aquí en versículo 15, sus pies semejantes al latón finísimo. Sus pies aplastarán el mal. Y se moverá por todas las partes, juzgando el pecado de cada hombre. Estas palabras, hermanos, significan que Jesús, lleno de ira, lleno de listo de juzgar todas las iglesias en ese momento. Pero miren que vemos su audio, su voz. Versículo 15, hablan de su voz como ruido de muchos almas. Su voz está lleno, hermanos, de ira. Él está listo para decir el juicio a los cristianos. Entonces, hermanos, encontramos en versículo 16 sus concomitantes, ¿saben?
versículo 16, y tenía en su mano derecha 7 estrellas. De su boca salía. Hermano, la espada de los dos filos en la boca habla la Biblia, que es, esta Biblia es así, bien, es bien fino, es bien listo para dividir y para separar. Y por eso, hermanos, entender de que eso es la forma Jesús para hablar con las personas. Su semblante, versículo 16, dice, su rostro era resplandeciente como el sol en su fuerza. Allá estamos en Monte Rico y cuando pusimos los ojos en el sol, es peligroso hacer esto, ¿verdad? Pero si pusiste, tienes que hacer eso. Ah, qué fuerte es eso. No podrías ver con esos ojos. En ese momento, posiblemente, porque como dijo Juan en estos versículos, dijo que se cayó como muerto a sus pies. Yo he visto, hermano Leti, hace como 3-4 semanas estamos hablando con un don y digo, ah, yo ya vi cielo. Personas dicen eso a mí. Hay libros en todos los lados donde yo dicen, ah, yo murió, yo se fue al infierno, cielo por unos 10 minutos. Ah, en serio. Decirme algo sobre ese lugar entonces. Ay, no lo recuerdo. ¿Cómo no recuerdas? Yo fui a Monte Rico y yo tengo muchos recuerdos de Monte Rico, porque es bonito en unas partes. ¿Amén? Entonces yo puedo recordarte y uno se va a Monte Rico. Yo ya fui a Quiché y allá a Quiché es bien bonito. Yo puedo recordarte Quiché. Y es cierto, cielo es mucho más bonito que esos dos lugares. ¿Cómo uno puede ir a cielo y no recordar nada de cielo? Ellos comieron mucho pizza o algo, ¿verdad? Entonces, por eso, Juan en su mismo no podrían ver esas cosas. Él dijo, cuando vi el sol, el semblante de Jesucristo, él se cayó como muerto. Su consuelo, mira lo que dice el versículo 17. Y cuando yo le vi, caí como muerto a sus pies. Él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas. Amén. Juan, cierto hermanos, estaba aquí, viene Jesucristo, lleno de ira, lleno, listo para darle el juicio. Jesús vino listo para decir, esto es eso. Y Juan, cierto, estaba como, a la gran, ¿qué va a pasar en eso? ¿Qué va a hacer Jesucristo en eso? ¿Qué yo hizo? Pero Jesús dijo, hey, tranquilo, no temas, está bien, tranquilo, amén. Su consuelo es así, hermanos. Cierto, Juan estaba aquí en ese momento lleno de miedo. Pero Jesús dijo, no temas, está bien, tranquilo. Hermano, ¿sabes que Jesús quiere decirte esta mañana? Todo aparece en su vida ahorita como un gran miedo. ¿Tienes miedo? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a pasar en su familia? ¿Qué va a pasar en su hogar? ¿Qué va a pasar en su salud? ¿Qué va a pasar en esto? No sé qué hacer. Y Jesús dijo, no temas, está bien. Tranquilo. Tranquilo. Yo tengo esto. Amén. Está bien, está en mis manos, tranquilo mi hijo, está en mis manos, yo estoy en medio de todo esto. Tranquilo. Su consuelo, hermanos, es así. ¿Todos está bien? Muy difícil predicar esta mañana, no sé por qué. Amén, ¿todos está bien? Amén. Espero que nadie está contristiendo al Espíritu Santo. Amén. Ok. Entonces aquí, hermanos, encontramos su consuelo. Pero encontramos su conciencia. Versículo 18. Como os decían que en el prostero. Ah, perdón, estoy en Judas. En versículo 18 dice: y el que vivo y es. Perdón, el que vivo y ha sido muerto. Y aquí yo soy vivo por siempre y jamás. Amén. Amén. Hermanos, su conciencia.
Jesús, el que habla que Juan es el mismo sobre el que escribió en Juan 11. Cristo no solo es la resurrección y la vida, es el que estaba muerto, sino que está vivo para siempre. Amén. La tumba no pudo retenerlo. Amén. Le estaba haciendo saber a Juan que no era hora de que muriera, sino que escribiera esta profecía. Si el Señor no hubiera consolado a Juan de esa manera, Juan podría haber tenido mucho miedo de lo que iba a presenciar. Amén. Jesús sabía que esas cartas van a ser un poco fuertes. Pero después de esas cartas tengo la gran tribulación que tengo que revelar a Juan para que él pueda revelar a las iglesias. Eso va a ser muy difícil por Juan. Él no va a quedar con tranquilo, él va a poner miedo. Él va a poner tranquilo, emocionado, muy, muy triste. Por eso, Juan, tengo que decirte antes, miren todo eso en la visión, tengo que decirte, no temas, todo está bien. Lo que van a pasar en esas siete cartas, tiene que pasar. Lo que va a pasar en el mundo por los siete años, en la gran tribulación, Juan, no temas, estás bien. Tranquilo. Hermanos, es cierto, a veces antes vienen los problemas, antes vienen las tormentas de la vida. Jesús tiene que decirnos antes que llegamos a ese momento, no temas, no tener miedo, estás bien. Está mimados. Y por esto Juan está, o Jesús está diciendo a Juan, no temas, yo soy quien vivo y ha sido muerto. Y aquí yo soy vivo por siempre y jamás. Amén. Amén. Juan, ¿tú recuerdas quién soy yo? Juan, ¿tú recuerdas que yo ya viví? Y yo ya murió, pero ya resucitó. Y ahora yo estoy aquí por siempre. Amén. Esa es su conciencia, pero encontramos también su control. Versículo 18 dice, Jesús, tengo las llaves del infierno y de la muerte. Amén. Amén. Hermanos, una noticia para decirte esta mañana, hermano, ¿tienes una llave? Esta mañana, hace como 2 años pasados a la pandemia, o como yo me gusta decir, la pandemia. Pasamos en ese tiempo. Cuando tocó, yo creo que era como el 20 algo de marzo, ¿verdad? Algo así, porque era directamente después de cumpleaños de marzo. Yo recuerdo, hermano, cuando tocó, yo, unos meses y eso se va. Wow. Después de 2 años y ya casi, primero Dios, el miércoles. ¿Qué van a decir? Puedes quitar sus mascarillas, andar como tú quieres y proteger su mismo, bla, bla, bla. Espero que sí. Y sí, todas mis mascarillas y todo me voy a poner allá en mi ¿cómo se llama esa cosa? En la cosa me voy a poner el fuego y decir gloria a Dios. ¡Soy libre! Bueno, ok, perdón, ok. Entonces, pero cuando empezó eso, mucha gente murió. Como murieron con cáncer, muchas enfermedades, no solo COVID. Amén. Unos murieron con neumonía. Pero lo que mató a esa gente no era COVID. Amén. Ay, pastor, si era COVID, ¿quién mató entonces? ¿Quién tiene las llaves del muerto y del infierno? Wow, pastor, está predicando algo fuerte. Jesús no puede matar a alguien, ¿por qué no? Él tiene la llave de su corazón. Él tiene la llave de la muerte en el infierno. Con ese tiempo, no es. Tú no tienes que decidir en su tiempo. Jesús va a decir: ya. Cuando es su tiempo, es su tiempo. Amén. Personas murieron de joven, de adulto, de grande, de anciano, bebés. Amén. Amén. El COVID no es que mataron. El pecado es lo que mataron. Amén.
Porque somos pecadores. Y porque tenemos pecado en este mundo, el resultado del pecado es que la muerte. Amén. Hermanos, yo sé que COVID es real, yo sé que todas esas enfermedades son real, pero todas esas enfermedades existen por una cosa, por pecado. Amén. Por eso, cuando dice, ah, pero Dios, no entiendo si Dios es real. Esto era mi pensamiento antes Cristo. De cómo Cristo, si Él es un gran Dios, y Él es un gran Dios de amor, ¿por qué Él da permiso a entrar en enfermedades en ese mundo? Esto era mi pensamiento antes. Pero ella ya dijo, nosotros es lo que da el permiso entre las enfermedades. Porque cuando Adán y Eva se cayó en el jardín, se cayó todo el pecado. Amén. Amén. Entonces, hermanos, el resultado de la razón porque hay COVID, la razón porque hay cáncer, la razón porque hay enfermedades, la razón porque hay huracanes, la razón porque hay terremotos, la razón por todo eso es por pecado. El resultado por nuestra muerte es pecado. Ahora, yo creo si preguntamos eso, ¿cuántos de ustedes quieren vivir hasta 100 años? Yo creo que todos van a decir, yo quiero. No, hermano. Yo quiero, si yo estoy andando así. Yo quiero. Más oportunidad de ganar más por Cristo. Amén. Pero si Cristo diga, no, pastor, mañana es un día. Bueno, dame besos a mi familia, pronto nos vemos. Amén. Y yo me voy. ¿Por qué? Porque Él es lo que tiene la llave. Él tiene la llave de su alma esta mañana. Esta mañana, si estás vivo esta mañana y no eres salvo, estás unido por la misericordia de Dios. Y nada más. Tú estás en un lazo. Arriba, infierno. En cualquier momento Jesús puede decir, bueno, aquí ya está su vida, ¡pum! Te vas al infierno. En cualquier momento Jesús puede cortar su vida. Amén. ¿Estás listo? Amén. Yo sé, yo estoy bien, yo estoy seguro. Como yo dije, si yo no estoy en lazo, yo estoy en sus manos. Amén. A ver, porque soy salvo. Pero unos de ustedes esta mañana, unos de ustedes niños, ¿ah? Esta mañana está al lazo. En cualquier momento tu vida puede ser cortada y de esto tú vas a morir. Porque es su tiempo. ¿Dónde vas a ir? Por el cristiano podemos decir, me voy por cielo. Pero por el pecador tienes que decir, me voy por infierno. La gente cuando preguntamos si vas a morir en este momento, y cuando ellos dicen, saber, es porque ellos no quieren decir infierno. Amén. Amén. Es la razón. No hay saber. Es infierno o cielo. Amén. Y si eres salvo, tú sabes que vas a ir al cielo. Si no eres salvo, tú sabes que vas a ir al infierno. Amén. Solo hay dos lugares. Amén. No hay gente. Entonces por esto entendemos cuando Jesús dice, tengo las llaves del infierno y de la muerte. Esa mañana tú no tienes en su mano, tú no tienes su vida en sus manos. Jesús tiene su vida en sus manos. Amén. En cualquier momento Jesús puede decir, ya. Por esto Jesús dijo a Juan, no temas. Lo sé que va a haber, es fuerte. No sé que, yo sé que vas a ver, va a ser muy duro. Pero ¿sabes qué dijo él? No temas. Estás en mis manos, Juan. Estás bien. Hermanos, por eso, cuando entramos a la pandemia, yo estoy bien. Yo vi corona y yo vi, es horrible, ¿verdad? Pero yo no tengo miedo. Todavía no tengo miedo, ni un corona, ni nada. ¿Por qué? Porque estoy en las manos de Dios. Amén. Y si Dios quiere mandar a mí un COVID, un cáncer, cualquier cosa, yo voy a aceptar, yo tengo que aceptar y decir, bueno, Dios, dame gracia para mí con eso. Amén. Hermano, casi morir, ¿verdad? Por su papá, digo, ya murió. Casi de morir en ese momento de su accidente. Pero Jesús dijo, no temas. Tengo más para ti. Amén.
Tengo más que quererte hacer. Tengo más que quererte hacer allá en mi pesante. Quererte hacer más por mí. Por eso no temas. Estás en mis manos, dijo Jesús. Hermanos, en esta mañana no sé qué estás pasando, pero como Juan, hermanos, quiero decirte una forma de no temas es poner sus ojos en Jesús. Amén. Jesús, Juan, en ese momento sus ojos eran llenos de la gloria de Dios. Y creo por esto, Juan tuvo la oportunidad de escribir esa carta. Amén. Por las siete iglesias, pero también por los pecadores en la gran tribulación. En esta mañana, hermanos, quiero decirte algo. Dios es en control. Amén. Dios es en control de su vida. Mientras está pasando en pruebas, mientras está pasando en días que parecen son días oscuros, difíciles, nadie más puede comprender su situación. Dios dice, no temas. Estás bien. Estás en mis manos. Hermanos, amigos, esta mañana, ¿cómo estás con Dios? Amiga, amigo, esta mañana quiero preguntarte algo. Si morirás en esta tarde, ¿dónde irás tu alma? No decirle, pastor, yo no sé, porque tú puedes saber. Tú puedes decir claramente, yo me voy por cielo. No porque soy buena persona, no porque tengo que guardar eso, no porque lo que Cristo hizo en la cruz por mí, eso es porque yo soy. Amén. O es cierto, esa mañana tú podrías decir, pastor, la verdad es eso. Si en esta tarde voy a morir, yo me voy por el infierno. Quiero decirte algo en esta mañana. Mientras Jesús tiene las llaves de la muerte del infierno, ya tiene también la llave de salvación. Él puede cambiar su vida. Amén. Él puede darte la salvación. Él puede salvar su vida, salvar su alma y cambiarte por la eternidad. Amén. En el mes de mañana, hermanos, para decir una nota antes de que terminamos esta mañana. Encontramos aquí candeleros y estrellas. Esos candeleros de oro significan las siete iglesias que vamos a leer en los próximos dos semanas. Pero también encontramos las estrellas. Jesús dijo que esas estrellas están en mis manos. Esas estrellas son los pastores de esas siete iglesias. Yo puedo decir eso, yo soy estrella. ¿Amén? Yo soy estrella, no de Hollywood. ¿Amén? Gracias a Dios, pero de Dios. Yo soy una estrella. Yo estoy en las manos de Dios. Por eso, tened cuidado hablando mal de su pastor. Amén. Amén. Esa gente que vino a esta, ¿sabes si era jueves, creo yo? O miércoles en la noche, no sé quién, pero vinieron, sacaron esa carne. Tuvo que hacer mucho bulla, porque la carne está bien puesto aquí en todo. Vinieron y llevaron. Yo no estaba enojado, yo soy agradecido porque dejaron los otros, ¿verdad? Ya bueno, dejaron los luces también, qué bueno. Yo quitaron todo, gracias. Gracias por dejarlos curar. Pero yo les encargo, ellos tienen que tener mucho cuidado en los próximos días. Amén. Amén. Ese no es un lugar de pastor. Ese no es un lugar de un ministerio ya en los estados. Es un lugar de Dios. Amén. Y cuando uno quita algo de aquí, está quitado en las manos de Dios. Amén. No sé quién es. No crees que es alguien en la iglesia. Espero que no. Si es, bueno, ya tengo que predicar algo, ¿verdad? Amén. Pero no creo. Pero lo que es, así no es. Ellos tienen que tener mucho cuidado. Que en eso no son huevos. Amén. Yo espero en los próximos, ellos están temblando con miedo. Que Dios van a mandar un gran. ¿Cómo se llama eso? Entonces aquí, hermanos, encontramos. Somos una iglesia. Amén. Tenemos una luz como un candelero. Amén. Ahora en esta mañana quiero preguntar, ¿estás brillando? La gente puede verte y cuando ve, ay, ellos se van por esa iglesia baptista.
O ellos verte y decir, ¿son cristianos o qué? Espero que puedan ver la web. Amén. Y ver que ese es un cristiano. Esa es una persona que realmente ama a Dios. Amén. Esta mañana, ¿qué está su situación? Juan estaba con miedo. Pero Jesús dijo, no temas. Hermana, hermano, esta mañana estás en miedo, estás en mucho miedo, no estás, estás pensando, no sé qué va a pasar en la casa. Algo está pasando. Puedes decirte como Juan dijo, o que Jesús dijo a Juan, no temas. Si estás en las manos de Dios, estás en un buen lugar. Y si en esa mañana no eres salvo, voy a decirte algo muy, muy claro. Hacer hoy el día. Porque hoy podría salir de ese lugar y Dios dice, bueno, ya subí, ya, ya no más oportunidades, ya vas a morir en esta tarde. Es decir, ay pastor, está tratando de darme miedo, es cierto. Y para tú puedes pensar en la realidad, que en cualquier momento uno puede morir. Y la pregunta es, ¿estás listo? Vamos a orar. Bendito Padre y Señor, que demos gracias por esta mañana. Señor, yo oro en esta mañana que tú puedes ayudar a los hermanos. Yo sé personalmente, yo sé que hay...